Bueno, que hemos tenido una intervención, claro, estamos hablando de Belén Esteban y cómo no, nos ha llamado Belén Esteban del futuro, a ver qué nos cuenta. Belén, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Siempre en la parrilla. Oye, perdona, todo esto lo estamos haciendo con todo el respeto hacia tu persona. Tampoco te queremos ofender, pero bueno, te dejamos los micros abiertos para que te explayes, Belén. Si sabes lo que es explayarte, que explayarte, Belén, es hablar lo que quieras. Pero bueno, di lo que quieras. Explayarte, yo pensaba que explayarte era cuando te tumbabas en la playa para tomar el sol. También, ¿vale? Belén, vale, sí. Lo que tú digas, guapo. Bueno, lo que tú digas. Bueno, pues es que estaba escuchando el programa desde el año 2142, ¿vale? Para que sepas que yo sé contar, ahora mismo tengo 169 años, ¿vale? Sí, ¿y cómo te ha ido durante ese futuro? Porque estamos hablando de un futuro... Es que, oigo, me emociono. Estamos hablando de un futuro pasado, un flashback raro. Sí, bueno, ya te he visto toser, creo que también fumas lo mismo que yo, por lo visto, pero bueno. Efectivamente. No, que te estaba escuchando las clases de historia y yo no sé por qué se extrañan. Si es que yo, habiendo viajado tanto en el tiempo, ¿vale? Pues es normal que me equivoque entre tantas edades, ¿me entiendes? Quiero entenderte, Belén. Pues sí, está claro, ¿vale? Pero de todas maneras, ¿tú no has dado un repaso cuando tu hija ha dado la primaria y no has repasado esos libros en matemáticas, contar hasta 5, la lengua, el poner los acentos, las uves? Porque, ojo... Yo la lengua la sé usar perfectamente, si no se lo dices al torero ese. ¿Me entiendes? Sí. Reconozco que, ojo, le sacaste más partido que el traje de la Levinsky. Sí, oye, perdona un momento, es que estoy ajustando el aparato este que me ha dejado Michael J. Fox, que es para poder comunicarme entre espacios interdimensionales, ¿me entiendes? Para que las ondas hercianas del futuro lleguen al presente vuestro, ¿me entiendes? Sí. Es una técnica muy complicada, no la ibais a entender los mortales, ¿me entiendes? Sí, oye, de verdad que se explique usted como un libro abierto, pero, claro, pero en ruso. Por supuesto, es algo muy sencillo, realmente es, pues, tú tienes la frecuencia paradigmática del espacio-tiempo y, bueno, mira, te pones a ver Regreso al Futuro, que yo no estoy para perder el tiempo, ¿me entiendes? Bueno, pues, ¿pero qué nos iba a contar? Porque en el fondo yo veo, usted la veo muy tranquila. Usted siempre, yo digo, ya verá, nos va a echar una bronca, va a empezar a gritarnos, va a empezar a decir, porque aquí tenemos, porque usted tiene un grito de guerra importante que es, ¡arriba la Esteban! ¿De qué le vino eso? Un momento, Andrea, ¿te has comido el pollo? Perdón, ya. Dígaselo bien, que igual se confunde la Andreita, que ya tiene edad de comerse el pollo y otra cosa. No digo más, no quiero decir más. Pues ahí sigue con el pollo la niña. Ahí sigue con el pollo. Claro. Que igual sale a la calle, alimenta y se come otra cosa. Yo lo que se coma me da igual, porque mi hija está bien educada, ¿me entiendes? Sí, estamos en ello. Está más educada que la madre. Que es difícil, porque yo tengo una educación totalmente exquisita. De la calle, efectivamente, de la calle. Usted lo ha dicho, de la calle. ¿Cómo? Tiene usted una educación exquisita y dos melones de silicona en las tetas. Tiene usted de todo. Se va un poco el... Debe ser... cordura. Sí, está esto fallando más que una escopeta feria. Juan, audio. Audio. ¿Entiendes? Dime. No, que si me entiendes. Sí. ¿Qué es eso? ¿Me estás vacilando? Ahí va. Es que hace un... Oye, que me lío a dar hostias y me quedo sola, ¿vale? Bueno, usted no se... Bueno, ¿qué nos quiere decir como últimas palabras? Porque tenemos aquí un tema, se lo vamos a dedicar todo para usted. Bueno, lo único que quiero decir yo es que no sé por qué se meten conmigo, ni que fuera yo Bin Laden. La verdad que usted se lo ha merecido, eso es cierto, porque usted tiene unos temas de conversaciones muy cortos, muy escuetos, muy que no da mucho juego. Yo soy como una navaja suiza, valgo para todo, para copresentadora. Para realities,
para clases de historia, incluso para tirarme a toreros. O sea, valgo para todo. ¿Y usted por qué no ha tenido, yo creo, ha tenido usted alguna intervención en un programa muy muy famoso aquí también de esta cadena amiga que se ha llamado Radio Arrebato? Un programa los prolegómenos, o cómo se llama, uno, los energúmenos. Sí, buah, esos están colgados, ¿sabes? Esos, sí, he estado alguna vez. Están muy pirados. Les conoce, ¿no? Les conoce. Así, pues tengo que estar yo en un programa de esos, ¿me entiendes? Sí, ese es importante. Bueno, pues nada, te dejo porque me está llamando aquí McFly para ir con el DeLorean un poco a viajar, a ver si vamos a la Edad Media, a ver si me aclaro un poco cuando construyeron el acueducto de Segovia, ¿me entiendes? Sí, bueno, para pa aprender un poco de hidráulica. Pues nada, le dedicamos a usted esta canción espectacular que se llama, cómo no, La Caja Tonta. Oye, lo de tonta no lo dirás por mí. No, ¿vale? No, lo digo por la caja. Ah, vale. Venga. Venga. Hasta luego. Adiós, un beso. Hasta luego, Belén. Adiós. ¡Arriba la Esteban! Ya no quiero, no quiero.